I com dèiem, els dijous és moment de viatjar. En aquest cas viatgem a una població andalusa, que és Almeria. Miquel López. Què tal? Bona tarda, Almeria. Almeria pròpiament dita, perquè hi ha una província que es diu Almeria, però hi ha la capital de la província, que és la ciutat d'Almeria, que molta gent es pensa d'allà és Manolo Escobar. No, Manolo Escobar és d'El Ejido, que està dins de la província d'Almeria, però no la ciutat. Però qui sí és de la ciutat d'Almeria és l'Antònia. Què tal? Què tal, Antònia? Buenas tardes, Antònia. Buenas tardes. Antònia Amador. Antònia Amador, que hoy vamos a hablar d'Almeria un rato, ¿no? Muy bien. ¿Le parece bien? Sí, sí. Pues venga, anem a parlar d'Almeria. Ens n'anem des de Barcelona, que podíem anar amb vaixell, però bueno, anem amb autopista, si penseu en avió. Des de Badalona marxem. Bueno, des de Badalona, si agafem l'avió des de Barcelona, des del Prat. I arribem a Almeria, de la província d'Almeria, una població de 200.000 habitants, més o menys, aproximadament, i una superfície de 295,51 quilòmetres. Bé, una població similar a la de Badalona, eh? Una mica menys. Una mica menys, sí. Però és més gran, perquè és una ciutat extensa, molt maca, i que ha anat millorant amb els anys, Antònia, és veritat o no? Sí, que ha mejorado mucho, sí. Antes, no sé, yo la Puerta Puchena, que es lo principal de Almería, yo siempre la veo igual, pero está reformado todo el suelo, el pavimento está todo muy bien, está muy bien cuidado de las calles, hay muchos árboles muy verdes, que da gusto para estar paseando. La Puerta Puchena es un poco el centro. La Puerta Puchena es la entrada de Almería. Antiguamente se ponían una puerta, cerraban la Puerta Puchena y ya no podía salir nadie de la ciudad. Ah, vaya, en la época, bueno, hace siglos. Yo me lo explicaba a mis padres, pero yo eso he visto la puerta porque estaba en la Alcazaba. Bueno, l'Alcazaba, ara sí, l'Alcazaba, que hem vist les imatges, ara quan s'han vist imatges... És una espècie de castillo. Aèries, bueno, l'Alcazaba de l'època de la invasió, o sigui, de l'ocupació de Mora, diguem-ho, no? Sí, sí. Que durant molts anys estuvo ocupada Almeria i bona part d'Andalucía per los árabes, ¿verdad? Mira, esto estamos viendo es l'Alcazaba, ¿verdad? Eso es l'Alcazaba. Eso es l'Alcazaba. Que se puede visitar. Se puede visitar, pero ahora hay que sacar visita anticipada. Ya no se puede ir como antes, que los niños subían a jugar a l'Alcazaba, ahora ya no se puede. Bueno, señala que lo visita mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que quedan las murallas, pero el interior poca cosa hay en pie, ¿no? Está bastante cuidado, dicen que hay mucho jardín y todo. Lo que pasa que la parte principal, que son las entradas a los túneles, eso está cerrado, eso no está cara al público, eso no se puede visitar. Ahora que ha dicho túneles, yo no lo sabía esto, pero tú sabes que ya refugios, ¿no? De la, por ejemplo, sota la plaza de la Vila, en Badalona, ya lo sabe usted, hay un refugio. Debajo de la plaça de la Vila. Refugio no sé quants metres quadrats farà, però no és ni per casualitat ni per assomo lo grande que és el refugio que havia de la Guerra Civil en Almeria. 40.000 persones que havien ahí. És enorme, no? Jo no he nascut, però mi hermana, que nació en la guerra, mi madre me lo explicava i decía que era muy grande. Se puede visitar, creo. Ahora se puede visitar. Se lleva desde la Puerta Puchena. Hay una relojería y debajo estaba la entrada para entrar. Y se va y va hasta cerca de donde está la catedral. ¡Hombre! ¡Hombre! Ahí quería la catedral. La catedral Fortaleza. Es espectacular esta catedral. Es muy bonita. ¿La catedral está más cerca del mar, digamos, que por ejemplo la Puerta Puchena? Sí. 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 La catedral está muy cerquita de... Del muelle. Del muelle. Lo que es el muelle, no la playa, el muelle. Sí, sí, perquè hi ha, com aquí a Badalona, però més cèntric, diguem-ne, el muelle, el puerto, per dir-ho així, i hi ha playa. Se puede ir a las dos cosas, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo se llama la playa? Tiene un nombre así... Bueno, está el Palmaraga, que eso está entre el Zapillo y Almería centro, y después está el Zapillo, que eso es de Almería. Zapillo, hay muchos apartamentos, y es donde va ella cada estiu. Ah, que usted va cada verano, supongo. Yo voy cada verano. Lloga, els apartaments, o sigui, va allà... Perquè amb quina edat va venir vostè a Catalunya? Con 7 años. Amb 7 anys. Déu-n'hi-do. Per tant, té pocs records d'infantesa, només té records, no?
Pues tengo recuerdo porque yo siempre he hablado mucho con mi madre y yo parece que estoy viviendo lo que mi madre me explicaba. Y no sé, me tira mucho mi tierra. Yo cuando llego, que llego a la parte donde llega el cementerio, digo, ya estoy en Almería. Me emociona, me gusta mucho Almería. Ya estoy en Almería, quiere decir ya estoy en casa, ¿no? Sí, claro. Un poco lo dice. Claro, claro. Ya estoy donde me toca. ¿Qué es el que le agrada de Almería? ¿Qué es el que troba a faltar cuando está aquí? No noto nada a faltar. Porque yo aquí estoy muy bien situada en el sentido, tengo mi casa, mis hijos, he hecho mi vida aquí y yo aquí estoy muy a gusto. Yo a Almería voy de vacaciones, pero no me quedaría a vivir allí. ¿No? ¿Por qué? Mira, ella está aquí. Porque ella está aquí. Porque mi casa es aquí. Yo voy allí de vacaciones. Visito a la familia, a los primos, a mi tía. Se va a bañar al Cabo de Gata. Eso iba a decir, el Cabo de Gata, que es un sitio muy turístico, ¿no? Está a 25 kilómetros de Almería. Muy bonito el Cabo de Gata. Si tenía tiempo, iba a verlo. Porque es una visita muy bonita. Se lo ha preguntado a él si ha ido alguna vez. Yo al Cabo de Gata creo que sí que he ido. ¿O Almería, has ido tú? Almería ciudad no, pero por el Cabo de Gata sí que pasé porque es uno de los sitios más turísticos, ¿no? También, donde van los turistas, cuando van a Andalucía, pues van al Cabo de Gata. Bueno, turísticos. Pero no se ve muy turístico, ¿eh? No se puede ser turístico, pero no hay gente porque va No, pero me refiero a que es un sitio habitual. De cuando tú miras viajes a Andalucía, el Cabo de Gata es una de las destinaciones. Sí, pero la gente va, sube al cabo, se baja y se va. Sí. Se bañan algunos, pero se van. Perquè no fan vida allí mucho. És un espai natural protegit, no es pot construir. Hay un hotel, creo que lo tienen que echar, derrocar, perquè està malament. O sea, no toca que esté allí. Claro, pero cuando lo tiren no se sabe. ¿Qué pasará? Lo que pasará. Oiga, ¿qué es el cable inglés? ¿Le suena esto? Sí, el cable inglés, eso está en el centro de Almería. Termina el paseo y entonces eso lo hicieron... Eran ingleses, hicieron, es como un puente, como el puente del petróleo. Yo no sabía que es como el puente del petróleo. Pues es que juntaba, una cosa parecida. Juntaba el muelle, creo, con el paseo. Y ahora lo han puesto que se puede cruzar andando. Como el puente del petróleo, bueno, antaño. Como el puente del petróleo, supongo que volverá a ser también transitable, ¿no? Pues. Que li volia preguntar també una cosa, ha citat el paseo. El paseo. El paseo i la Rambla, que són paral·lelos. Són paral·lelos. Dos avenides precioses, llenes de lugares para comprar, para pasear, para comer. I per desfilar, perquè hi ha un carnaval que empieza ahora en Almería, ¿verdad? Eso no lo sé. El carnaval d'Almería. El 18 comença el carnaval. El 18 de febrero. ¿Usted no ha ido nunca para carnaval a Almería? No. Pues ¿he ido en Semana Santa? Aquí hay unas imágenes que estén llena ahora del carnaval de Almería. Y es veo que es veo molt, se vive con mucha intensidad. Y... Pues no me habían hablado nunca. Mi madre me hablaba de los carnavales, de cuando ella era niña y joven, pero no lo había visto yo nunca, ni mi tía no me lo ha comentado tampoco nunca. Porque usted no me va para al estío. Yo voy solamente en el verano. A veces he ido en Semana Santa, pero vaya, pocas veces. Siempre voy. A mí me gusta el verano, me gusta mucho la playa, pues... Bé, abans d'acabar, li faràs la pregunta gastronòmica, suposo, no? Sí, clar. Clar, si he vingut aquí de los 7 años, pues ha menjat aquí, pero su madre, por ejemplo, ¿qué cocinaba? ¿Y qué cocina usted? Yo cocino, te puedo decir lo que yo cocino. Mira, la berza. La berza, Es una comida muy típica de Almería. Los gurullos. Esto lo he visto. ¿Gurullos? ¿Qué debe ser un gurullo? Los gurullos gurullos. Eso se hace, antes lo hacían las mujeres con harina, hacían como unas migas. Como como un churro. Un fideo. Un fideo. Y entonces y lo hacían así y lo iban cortando como si fuese granos de arroz. Y eso pues se hace con conejo. Se guisa con caracoles. Se especie como de potaje. Sí, es en vez de echar arroz, hacía un guiso y echaba los gurullos. ¿Y pues, esto lo cocina usted? Sí, porque yo me lo traigo ya hecho, los granitos,
Mira, podría haberte traído un puñadito. Es que eso por eso lo dice, por eso lo digo. ¿Qué cree que le interesa? Es lo que quieres comer gratis, ¿no entiendes? ¿Cómo que gratis? Yo no he dicho gratis, yo he dicho que podíamos comer algún día, Gurú. Ya vendremos un día. Bé, o la invitamos otra vez. Gurullo, moltes gràcies, Miquel, de seguida torno, perquè hem de parlar del cinema, i Antonia, moltes gràcies per fer-nos aquesta ruta guiada per Almeria. Bueno, ha sido cortita, pero... Però intensa, com a tota la vida. Gràcies.